Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, ¿qué tal se encuentran hoy? Buenas noches. Espero que todo bien, ¿verdad? Vamos a arrancar la clase de ahora. En el caso de nosotros, el grupo de nosotros, ¿verdad? El grupo de avanzado. Tenemos clases de lunes a jueves. El día 7 de julio, que es viernes, hay asueto, ¿verdad? Pero en el caso, nosotros no nos va a afectar. Solo para que lo tomen en cuenta. Bien, antes de continuar, quiero hacer un chequeo, un seguimiento a la plataforma. Recuerden que su nota depende casi el 90% de lo que trabajen en la plataforma. Veo que ya muchos han avanzado. Sí, ya llevan un buen corte por ahí, un buen avance, pero hay algunos que todavía no arrancan. Miren, no arrancan. No descuidemos esta situación, por favor, porque solo es una hora diaria, ¿verdad? Y una vez comencemos a consumir las horas o consumir los días, se van a dar cuenta de que no nos va a quedar el tiempo. Entonces traten de que semana que terminemos, semana completa. En el caso de mañana, estaríamos concluyendo la sección 1, ya tendrían que tener al 100% por acá. Acá no importa las veces que repitan el evaluado, repítanlo las veces que necesitan o quieran para obtener un 100%. Si quieren avanzar con toda la plataforma, lo pueden hacer, no hay ningún impedimento. Son preguntas y evaluados sencillos. Es más, como les digo, lo pueden repetir las veces que quieran para que no se vayan atrasando, porque si sí son varios los que no siquiera no la han tocado aún, miren, hay que avanzar en esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Muy Sí, bien. ingeniero. Perfecto. Los que me puedan ayudar con su cámara, me ayudan. No les he mandado la hoja de trabajo, ¿verdad? Ok, se me escapó, pero solo se los mandé a el grupo anterior. Ahorita se los mando. Miren, este día vamos a recibir una ensalada de funciones que nos van a servir de insumo para lo que vamos a trabajar más adelante. Entre recordatorios y entre mezclas de funciones, ¿verdad? Que algunas ya las tendrían que saber. Ya se las mando, solo tener el protocolo. Una vez la descarga, me validan la descarga. Hoy es la función 3, ¿verdad? Entonces hoy vamos a conocer la función coincidir, concatenar, función sustituir, función texto y la mezcla de buscar y coincidir. Sí, que es como un agregado a los que ya saben manejar la función, a los que ya saben manejar la función buscar V o buscar B. Ya tengo 6 respuestas. Somos 16. Bien, veamos.
Ya tengo 10, uno o dos más que me validen, solo para ganar quórum. Ok, vamos a avanzar entonces. ¿Logran ver mi pantalla ahora? Sí. Vean, la función coincidir es una función, bueno, acá está el objetivo, ¿verdad? El objetivo es que ustedes aprendan al final de conocer el funcionamiento de las funciones adicionales y que sobre todo podamos, ahorita lo que me interesa es que vayan aprendiendo la sintaxis y qué es lo que arroja como función a secas, o sea, como función independiente, qué es lo que arroja. Porque después al combinarlas se vuelven bien potenciales, ¿verdad? Se vuelven potenciales las funciones. La función coincidir, acá les dejo una bibliografía, va a tener dos características principales. Permítame, aquí le voy a corregir, miren, aquí no es índice, es coincidir. La función coincidir a secas tiene una característica principal. Al brindarle un dato, ¿sí? Al brindarle un dato, él me va a dar la ubicación de ese dato dentro de una tabla. Por ejemplo, si yo quisiera ubicar el nombre de Ernesto Valdés en esta columna, lo que me va a decir es que Ernesto Valdés se encuentra en la posición número 10. ¿Por qué la posición número 10? Porque en su momento quizás hemos seleccionado el rango desde la E40 a la E50. Y aquí vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ernesto Valdés se encuentra en el rango seleccionado en la posición número 10. Acá me tendría que arrojar el valor 10. Me va a dar la función coincidir, me va a dar la ubicación, no, perdón, sí, la ubicación geográfica, la ubicación del dato que yo ando buscando dentro de una tabla. Si yo he seleccionado esta columna, acá me está diciendo que yo tengo 11 celdas. Miren, si yo lo selecciono de aquí hasta acá, yo solo tengo 10 celdas y él se va a manejar en un valor entre 1 y 10. Esa es la interpretación de la función coincidir. ¿Me he explicado con lo que es el concepto de coincidir? ¿Sí? ¿O lo van a terminar de comprender con algún ejercicio? Cuando marca desde el 1, aunque según la tabla, él tiene la posición número 9, pero no me percaté porque estaba viendo la pantalla acá. ¿Por qué le arroja? Digamos, dependiendo de cómo lo selecciones, Alba, porque si tú agarras desde la E40, donde está el nombre, si tú notas aquí dice que hay 11 celdas. Entonces, como comienza de la E40, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay que tener claro a dónde tenés el origen. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Perfecto. Entonces, miren, cuando ustedes utilicen la función, esa es la interpretación de la función coincidir, ¿verdad? Pero tiene una característica principal. En la sintaxis, más que todo en la tercera parte de la sintaxis, pónganme atención, en la tercera parte de la sintaxis, ustedes pueden colocarle punto y coma menos uno, punto y coma cero o punto y coma uno. O sea, cualquiera de esas tres partes le pueden colocar. Si ustedes le indican menos uno,
él va a buscar un valor parecido y lo quizás lo vamos a interpretar mejor cuando es un valor numérico, un valor parecido pero menor. O sea, si nosotros andamos buscando, si yo aquí le pusiera, por ejemplo, le pusiera 1779.52 y en la sintaxis yo le pongo menos 1, él va a buscar el primer valor que encuentre menor a 1779.52. Si yo le pongo 1 positivo, él va a buscar el primer valor que encuentre arriba de 1779.52. Y si yo le pongo 0, él va a buscar exactamente 1759.52. ¿Se ha comprendido esta parte de la característica de la información que le vamos a dar como coincidir? ¿Sí? Menos 1, más que todo va a aplicar cuando sean valores numéricos, ¿verdad? Menos 1 va a buscar el primer valor que encuentre menor a la instrucción o la condición que le he dado. El 1 positivo va a buscar un valor arriba mayor a la condición o el valor que le he dado. Y el 0 va a buscar exactamente el valor que yo le he dado. Acostúmbrense a trabajar con 0. Por ahí va a haber ciertas ocasiones donde tenemos que jugar con esas partes. Como les digo, ahorita ustedes están, si ustedes van siguiendo la metodología o la pedagogía de este curso, se van a dar cuenta que les vamos arrojando fórmulas o funciones que como a nivel individual poco o nada tienen de aplicación o de funcionalidad. Pero la didáctica me dice que ustedes van a ir aprendiendo cada una de las funciones y después cuando lo combinen se van a dar cuenta que tiene una gran potencialidad. Por ejemplo, esta función coincidir con la función índice se vuelve bien potente para buscar datos. Voy a hacer una encuesta por acá, pero verbal, ¿verdad? ¿Quiénes de los que están acá usan o entienden cómo, qué hace o para qué funciona o cuál es el objetivo de utilizar la función buscar V? ¿Quiénes tienen claro lo que es función buscar V? ¿La han utilizado? Levanten el pulgar los quienes la hayan utilizado o la entienden. Ya sea con la cámara o con el pulgar en. Son pocos los que han utilizado, ¿verdad? A los que han utilizado la función buscar V, ¿qué limitante tenemos con esa función? ¿Qué limitante tenemos con la función buscar V? ¿Alguien la conoce? ¿O alguien la tiene identificada? ¿La limitante? Tal vez que puedan ser datos exactos. Ok, ¿qué más? Vean, con la función buscar V tenemos una limitante que el dato que yo utilizo como criterio debe de encontrarse, o sea, si yo ocupo este dato como criterio para buscar algún valor de los que se encuentra acá, todos los valores a buscar deben de estar a la derecha del valor como criterio. Ya, hoy lo vamos a aprender. Si no se acuerdan de la función buscar V, no la conocen. Siempre hago un repaso por cualquier cosa. Pero con la función combinada entre índice y coincidir, no importa que el criterio esté aquí en medio y busque a la izquierda, o busque a la derecha, o busque arriba, o busque abajo. Es como la mejor forma de buscar un dato. Eso lo vamos a aprender allá por la sexta clase o la séptima clase. Entonces, ahí van a ver la combinación de ambas funciones, por lo que es importante irla conociendo de manera individual. Entonces, regresando. Primero, tenemos claro para qué funciona la función coincidir y qué significa cuando le ponemos menos 1, cuando le ponemos 0 o cuando le ponemos 1 en su sintaxis. Acá tienen, vean, una forma, aquí tienen la sintaxis de la fórmula, miren, o de la función.
el valor que me va a servir de búsqueda, el rango a donde lo va a ir a buscar y el nivel de resultado que yo quiero, ¿verdad? El valor exacto o valores menor o superior parecido, ¿verdad? Parecidos. Practiquemos. Voy a borrar estos datos que están acá. Y acá vamos a hacer una búsqueda por columna y una búsqueda por fila. Como ya hemos aprendido la validación de datos de una manera dinámica y absoluta, a medida vayamos trabajando, porque a medida que ustedes vayan aprendiendo Excel, se van a dar cuenta que van a comenzar a crear aplicaciones para usuarios. O sea, no para ustedes, sino que para otros compañeros, otros departamentos, especialmente si ustedes lo tiran a nivel de Google Sheet o lo tiran a nivel de Office 365, podemos estar llenando la información en vivo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Que para evitar errores de digitación, debemos de acostumbrarnos a trabajar con la validación de datos en las listas en la validación de datos. Entonces, para no escribir Elena con H o no escribir Aguilera sin U o no escribir García sin acento, nosotros ya le debemos de proponer al usuario lo que va a manejar o a nosotros mismos incluso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar una validación de datos. Me voy a datos, me voy a validación de datos y le digo lista. En la lista voy a seleccionar los valores y como voy a trabajar con el nombre, el dato que va a buscar es el nombre del vendedor. Acá le doy que selecciono, vean, selecciono desde donde dice E41 hasta E50. Y le doy aceptar. Entonces aquí puedo elegir, miren, los nombres, ¿verdad? Los nombres de los vendedores. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me han seguido? Yo les recomiendo que para que tengan mayor comprensión, primero vean lo que yo hago y yo les doy un tiempo para hacerlo. No se preocupen, porque en lo que ustedes cambian la vista, yo ya hice 4 movimientos. Y me van a decir, mire, me quedé ingeniero, muy rápido va, como que fuera robot, ¿verdad? No, ¿verdad? Yo voy al ritmo, pero si no nos enfocamos, nos vamos a perder. Perfecto. Voy a crear, aquí voy a hacer una búsqueda en columnas, y acá voy a hacer una búsqueda en filas. O sea que aquí le voy a colocar la validación de datos, lista. Pero en este caso vamos a aplicar la búsqueda de los meses. Entonces le hago una búsqueda por fila. Selecciono el rango de filas y le doy aceptar. Y le voy a poner un mes cualquiera. Le voy a poner marzo. ¿Estamos bien hasta acá? Practiquen, les voy a dar 5 segundos o 10 segundos para que puedan crear su lista de datos. Y a medida vayan avanzando, pues me dan el pulgar o me dan el aval para continuar. Ya Gerardo ya lo tiene. ¿Alguien más? Igual Jamie e igual Elisa. Ok. Avancemos, vean, avancemos. Entonces acá en la celda combinada de la J a la K voy a aplicar la función coincidir. Me voy a ir al ayudante, ¿verdad? Me voy a ir al ayudante para que se vayan comprendiendo mejor la sintaxis y en un momento dado ustedes lo van a hacer textual, o sea, lo van a ir digitando. Veamos, me voy al ayudante de fórmulas, como no la tengo escrita, o sea, no la tengo entre las más usadas, escribo coincidir y le doy ir. Y aquí me aparece, miren, aquí está esta. También está coincidir X, pero vamos a trabajar con coincidir. Entonces le voy a dar aceptar. Bien, me dice el valor buscado.
¿qué ubicación le voy a dar al valor buscado? ¿Alguien que me dé un ejemplo? ¿Qué valor buscado le voy a poner? ¿Qué ubicación? ¿Qué valor le voy a dar acá? ¿Cuál va a ser el valor a buscar? Si quiero encontrar la ubicación del vendedor, ¿qué ubicación le voy a dar? E41. G41, dice. ¿Por qué G41? Si el pivote lo tengo acá. Aquí vamos a ir a buscar, pero lo que voy a buscar es esto. ¿Qué ubicación le daría? G33. G33, perfecto. Le pongo G33, miren, y acá me ha dado un indicio de lo que está digitado en esa celda, Lidia García. Escuchen bien, pónganme atención. En la matriz a buscar, le voy a dar el rango donde yo creo o estoy seguro que voy a encontrar ese valor. Entonces, pero tengo que tener cuidado de dónde a dónde lo marco, porque si yo lo marco de aquí para acá, el origen va a ser de la E41 a la E50, pero si yo lo marco de la E40, el origen va a ser E40. Entonces yo le voy a decir que esta función, este valor, estoy seguro que se encuentra en este rango que está aquí, en E40 o E50. ¿Sí? ¿Lo han captado? Le voy a dar F4 para que se vuelva absoluto, si en dado caso yo lo arrastre, no se me brinque, aunque aquí solo es un simple resultado, ¿verdad? Y vean, aquí me dice que está buscando nombre, él le va a buscar esta palabra, este nombre, lo va a buscar entre estos posibles nombres que están aquí, miren, nombre, Elena, Víctor, y así sucesivamente, porque ya no se mira, ¿verdad? ¿Qué tipo de coincidencia le voy a poner acá? ¿Menos uno, uno o cero? ¿Qué le pongo? ¿Qué significa cero? ¿Qué significa que le coloque un cero? Va a buscar exactamente el nombre de Lidia García con acento, con separación, con letras mayúsculas en el inicio, ¿verdad? Si en dado caso él no encuentra el acento en García, él no lo encuentra. O sea, lo va a buscar exactamente como dice ahí. Le doy a aceptar. ¿Y qué significa este 4? ¿Qué significa ese 4? Que está en la fila. Una que sí. Lo que significa es que en el rango que yo he seleccionado, donde su origen está en la celda E40 y su finalización está en E50, se encuentra en la posición 4. Validémoslo. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Se ha logrado ver? Sí. Perfecto. Hagamos el de la fila y luego los dejo practicando. Bien. Vamos, ahora lo voy a hacer de manera manual. Miren, lo voy a hacer de manera manual. Le voy a dar igual. Coincidir, abro paréntesis, aquí me va dando una idea de lo que quiero, de la sintaxis, miren, ¿qué valor, qué celda le voy a colocar ahí? ¿Qué referencia de celda? G35, perfecto, G35, en el caso de mi computadora es punto y coma, la matriz a donde lo voy a buscar, ¿a dónde es? ¿A dónde posiblemente pueda encontrar ese dato? ¿De marzo? ¿De enero a junio? De enero a junio. Y si me das coordenadas en Excel, sería de F40 a K40, ¿verdad? Le doy F4 por si en dado caso lo arrastro. Punto y coma. ¿Qué significa que le deje cero? Que va a buscar el valor exacto. Exacto, correcto, Majo. Entonces le voy a dar enter y él lo que me arroja es 3. ¿Qué me está diciendo? Que según el rango que yo le di a la función, está en 1, 2, 3. ¿Está correcta la función?
Muy bien, sí. Entonces yo puedo comenzar a jugar. Sí. Miren, abril 4, junio 6, por aquí Ernesto 10, Alicia 11, y ya con la validación de datos, me ahorro la digitación y evito que digiten mal algún nombre, ¿sí? Y ya me da este resultado. ¿Se comprendió? Perfecto. Practíquenlo y cuando llegue el resultado, manden su imagen a el WhatsApp. Para mientras, yo voy a tomar lista. Abigail Noemí Martínez. Presente. Gracias, Abigail. Alba Luz Méndez Campos. Presente. Gracias. Claudia Carolina Cruz Molina. Presente. Gracias. Daniel Ernesto Murillo González. Tengo 18. Daniel. Yo lo veo conectado. Danisa Yamilet González de Portillo. Aquí la veo ya. Edín Yasmín Alvarado Reyes. Presente. Gracias. Erika Yanet Cruz Martínez. Presente. Gracias. Esmeralda Esther de Samayoa. Presente. Gracias. Fátima Elizabeth García Colocho, Samayoa es nada más. Presente. Gracias. Gerardo Ernesto Argueta de Paz. Presente. Yajaira Yasmín Lemus Hernández. Presente. Gracias. Jamie Lisbeth Maldonado Villalobos. Presente. Madeline Dayana Cerón de Paz, gracias. Madeline. María José Sosa Alvarado. Presente. Gracias. Melvin Noel Chávez Alvarado. Presente. Gracias. Miguel Ángel Hernández. Presente. Gracias. Santos Carlos. Presente, ingeniero. Gracias. Y Wilber Larris Carranza. Presente. Muchas gracias. Con Madeline Dayana. Tenemos dos sesiones que no entra. Quiero ver, no está por acá, ¿verdad? Bien. Ya vamos a tomar la fotillo por ahí. Bueno. Estamos claros con la función coincidir, ¿verdad? Así a nivel a secas, la función coincidir. No espero que tengan problemas con esta parte. Vamos a la aplicación de la función buscar con coincidir, ¿vean? ¿Sí? Solo déjenme acordarme la sintaxis acá. Sí, la función buscar V está compuesta, miren, está compuesta vean lo siguiente. Imaginémonos que yo quiero este dato de aquí, miren, lo que ha vendido Elena en el mes de enero. La función buscar V, la voy a poner aquí, en algunos aparece consulta V, en otros aparece buscar V, así. Acá lo tengo, buscar V. La sintaxis es la siguiente, el valor que voy a buscar. Yo quiero buscar, aquí voy a utilizar el código del empleado. ¿Sí? Le coloco D23. Luego, ¿a dónde voy a ir a buscar ese valor? Lo que deben de tener de característica es que este valor debe de encontrarse a la derecha del valor buscado. Es decir, si el D23 va a ser mi valor de referencia a buscar,
el valor que yo voy a encontrar debe de estar a la derecha de D23. Entonces, ¿a dónde va a ir a buscar ese valor? Puede ser igual o a la derecha del valor. Voy a buscar todo este rango. Miren, en toda esta tabla lo va a buscar. No hay restricciones porque el valor que va a encontrar está a partir de D23 para allá, ¿verdad? No importa que lo seleccione o no. Le doy F4. Y luego le digo, en ese rango que he seleccionado, que comienza en D22 hasta K32, ¿en qué columna se encuentra este valor? ¿Sí? En el rango de D22 a K23, ¿en qué columna se encuentra? En números, en números. Si el rango comienza de D22 hasta K32, ¿qué columna es esta que está acá donde dice enero 23? ¿Qué número de columna es? ¿Qué número de columna es del rango que he seleccionado enero 2023? Tres. La 3, ¿verdad? Entonces le voy a poner aquí 3. Y miren, aquí me va arrojando un resultado, miren. Y acá le puedo poner la palabra falso o le puedo poner el valor 0. Si yo le pongo falso o en todo caso le pongo 0, me está diciendo que va a buscar exactamente el valor que le estoy diciendo acá. Si no, si le pongo 1 o le pongo verdadero, él va a buscar un valor parecido. O sea, va a arrojar un valor parecido. ¿Sí? ¿Se comprende esa parte? Bueno, aquí aprendan acostúmbrense a utilizar falso, ¿verdad? O 0. O incluso si lo dejo en blanco, me está asumiendo que va a considerar el valor falso. Le doy aceptar. Acá, ¿qué me está diciendo? Que el valor de la venta de enero para este vendedor es de 2870. ¿Se ha comprendido la función buscar V? ¿Sí? A los que no la conocían, pues, ¿quieren practicar la función buscar V? Practíquenla. Practíquenlo a los que no, si no me dan el aval para continuar. La limitante que tenemos que buscar a partir de la derecha es una, y la segunda, si ustedes notan, con función buscar V, es que solamente estamos buscando en base a una variable. Vamos a poder combinarlo para buscar con dos variables, ¿sí? Con dos variables. ¿Me validan si avanzamos? Creo que sí podemos avanzar. Muy bien. Entonces aquí hicimos un recordatorio de la función buscar V. Repito, aquí solamente estamos buscando en base a este valor, o sea, a este código de empleado. Pero imagínense que yo quisiera o que quisiéramos buscar lo que vendió un vendedor en un respectivo mes. O sea, que yo tuviera aquí el filtro. Tuviera el filtro de el nombre del vendedor y el mes. Y acá me apareciera lo que vendió considerando estas dos condiciones a buscar. Nuevamente ocupo la función lista de la validación de datos para no estar digitando nada y evitar errores de digitación y facilitar
el tiempo de digitado. Y acá, como yo quiero seleccionar los meses, voy a seleccionar los meses. Y ya tengo aquí aceptar. Aquí voy a elegir un nombre y un mes. Es decir, voy a buscar el nombre de esta vendedora y en el mes para que me aparezca lo que vendió exactamente en esta vendedora en este mes. ¿Qué vamos a combinar? Vamos a combinar la función buscar V con la función coincidir. Una parte lo voy a hacer con el ayudante de fórmulas y de ahí lo tengo que hacer con la función de, lo voy a hacer, perdón, con digitando la palabra coincidir. Pónganme atención ahorita. Quiero que se concentren totalmente acá porque hay ciertas situaciones que hay que considerar. Veamos. El valor que voy a buscar, el primer criterio para búsqueda va a ser G16, o sea, el nombre del vendedor. ¿Sí? El nombre del vendedor. Le voy a dar F4. Le voy a decir a dónde lo quiero buscar. Vean, a dónde lo quiero buscar. Como yo he elegido el nombre del vendedor como parámetro de búsqueda, mi tabla no puede comenzar desde el código. Porque el punto a digamos que la variable a buscar no está como primera fila, no se encuentra como una primera fila, por lo cual voy a seleccionar a partir de a donde se encuentra el nombre de los vendedores. ¿Por qué? Porque una de las condiciones o los requisitos que me pide la función buscar V es que a donde el valor a buscar debe de ser la primera fila del rango de la tabla, porque él va a encontrar valores a la derecha de esa primera fila. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se ha comprendido? Perfecto. Póngame atención, ¿verdad? Repito, póngame atención. Vean acá la cámara. Entonces acá, mire, entra la función coincidir. Y como ustedes ya tienen la sintaxis en la mente, le van a poner coincidir, abren paréntesis, y acá, ¿qué me pide la función coincidir como sintaxis? Me pide el valor que va a ir a buscar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el valor a buscar? Va a ser el valor del mes. O sea, lo que tengo digitado en la G18. Le doy F4 para volverlo absoluto. ¿A dónde vas a ir a buscar ese dato? Lo voy a ir a buscar en este rango de aquí, miren, de F hacia K. Se lo voy a hacer ahorita así y me va a dar error. Ya les voy a decir por qué, para que pongan un poquito de atención. Selecciono el rango, le doy F4, o que sea un poquito más observativo, mejor dicho, la palabra correcta. Y le digo que me dé el valor exacto, ¿verdad? 0. Y cierro. Ahí hemos colocado la sintaxis de de la función coincidir. Acá lo puedo dejar en blanco, si no le escribo la palabra falso o le escribo 0. Y le doy a aceptar. Miren, le voy a aceptar. Miren, algo que ustedes deben de hacer siempre es que cuando hagan una fórmula, siempre validen su resultado. Vamos a evaluar ahorita el resultado de lo que hemos aplicado. Dice el nombre de la señora o la señorita. Me está dando este dato y me dice abril 2023. Miren, me dice abril 2023. Notan una diferencia. Dice 1779 y el valor tendría que ser 2233. O sea, me está dando el valor de un mes antes. ¿Por qué? Por eso les dije que pusiéramos atención. ¿Por qué me está dando antes? Porque acá, en la función buscar V, yo comencé a partir de la E22. Y en cambio, acá en la función coincidir, yo comencé en la función, en la columna F22. Entonces, tanto el origen de la función buscar V como el origen de la función coincidir deben de ser iguales. E22. Vean algo,
Aquí comienzan en E22 y es, comienzan en E22. Si yo hubiera comenzado a partir del nombre, o sea, de aquí donde dice Elena, también tendría error, porque aquí comenzaría en E23 y aquí estaría en E22. Pero como los nombres de los meses están en E22, siempre debo de coincidir el origen de ambas funciones en la misma parte. Por eso que aquí elijo la palabra nombre. O sea, elijo la función E22, aunque no la ocupe, la elijo, pero para que coincidan sus orígenes. Le doy aceptar o enter. Y ahora sí me está dando el valor correcto de la vendedora y del mes que estoy tratando de buscar. ¿Se logró ver esa parte? ¿Se logró comprender los tips o las partes a cumplir? En el caso de tener un mismo origen. ¿Se logró ver? Perfecto. Practiquen esta parte entonces, pues lleguen a este resultado, a ver si llegamos a lo mismo. Y compártanlo, ¿verdad? Y compártanlo. Y compártanlo. ¿Lograron hacer? Para los que ya conocían la función buscar V, esta es una variación de la función buscar V para buscar con dos variables. Practiquemos, por favor, y me avisan si tienen alguna dificultad. Ingeniero, me ayuda, por favor. Dime, Elizabeth. Es que me aparece así. No, no sé si estoy poniendo mal la fórmula. Permitime, quiero ver. En WhatsApp. Dale, 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 ok. A veces da eso, dale, ok. Si te da el resultado, no hay problema. No, me da error. Te da error. Veamos qué es lo que tenemos. G16, E22, K32. Coincidir. G18, E22. K22, ponele, que tú estás seleccionando esto, mira. Tú estás seleccionando de aquí hasta acá. Y solo es la fila, solo es la fila. De E22 a K22. ¿Lo logras ver? No, ahorita. Ahora sí, gracias. Perfecto. Entonces, acuérdate que cuando con la función coincidir la vas a ocupar para ir a buscar la información en la fila. O sea, es un rango de fila, no es un rango de celda, ¿verdad?
mandalo cuando ya lo tengas completo. Manda esto de aquí, ¿verdad? Esto, esta información que está acá. Por eso les he dejado estas notas, miren. Estas hojitas que les comparto, guárdenlas porque son como sus libros, son sus apuntes. Yo en todo caso lo que haría es anotar información en esa tabla, en esa hoja, porque cuando lo vaya a buscar, lo voy a buscar ahí, ¿verdad? Solo que queda todo virtual. Ya Elizabeth lo mandó y ya logró validar. Bueno, febrero 23, dice. Sí, ¿verdad? Está dando el dato que querés. Majo también, ya lo trabajó. Y esa ardillita, Majo, ¿dónde la sacaste? Chipping Day se te coló ahí. También. Es de los stickers. Ah, ok. ¿Cómo sacas esos stickers? De los que están aquí arriba. En la computadora, cuando se pegan en WhatsApp, se puede agregar un sticker. Ah, ok. Ah, pero lo hiciste, primero tomaste la captura de la pantalla, ¿verdad? La foto. Sí. Sí. Lo hiciste desde el teléfono. No, desde la computadora, así como se toman las capturas. Después la pega en el WhatsApp y le puede agregar el sticker. Ok. Pero siempre el programa WhatsApp, porque te fuiste a la WhatsApp web. Ok. ¿Alguien más? Uno, dos más y avanzamos. Esto le va a servir mucho cuando ocupen formularios. Por ejemplo, con la función buscar V, si alguien ya digitó esto, yo solo bajar esta tabla, por ejemplo, del sistema, le pusiera su código, la bajar en una, la colocar en esta tabla, la pegar en una copia, en una hoja aparte, solo pusiera, aquí solo digitara su código, y todo esto de aquí apareciera con la función buscar V. O si ustedes están presentando un resumen, pueden jugar aquí con esta fórmula que hemos hecho, ¿verdad? Para hacer tabla resúmenes, cuadro resúmenes, valores resúmenes, ya por vendedor en específico. O sea, digamos que alguien le diga, mira, quiero ver cuánto vendió Víctor Monterrosa. Vaya, mira, vendió tanto en este mes, y así lo podemos ir jugando. Y aparte aquí tengo la tabla total. Bien, ¿algunos dos más que practiquen? ¿No les ha dado problema? Ya también Yasmín mandó. Muy bien. Bueno, vamos para mientras tomar la foto del grupo. Hoy voy a tomar dos porque algunos quedan ocultos en la otra parte de la hoja. Vamos a ver, aquí me tendrían que aparecer los 18. Ok, vamos a tomar la captura a la cuenta de 3. Solo déjenme ver dónde está la función recortar. Se me ha perdido con tanta ventana. Bien, a la cuenta de 3, ¿verdad? 1, 2, 3. Bien, ya pueden cerrar cámaras. Okay. Ya también Erika mandó y creo que ya le corrió. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver la función. No me voy a detener mucho con la función concatenar porque creo que es una de las más sencillas que hay. Me permite
concatenar textos que me ayuden a facilitar la información. Acá tengo, vamos a aprender la función concatenar y la función text. Dependiendo cómo avancemos, vamos a avanzar con la función sustituir, si no la vemos mañana. Acá tengo un formato, digamos, que yo quisiera crear un código de lista de un estudiante, por ejemplo, donde esté compuesto por el grupo de clase, guión medio, o sea, el guión medio es parte de el formato, 01 con dos dígitos, es parte del formato, punto, guardado, punto, Miguel. O sea, un apellido, un nombre, y los puntos, los guiones medios, y los dos dígitos para el número de lista, son parte de el formato que voy a crear. Aquí lo voy a crear de manera absoluto, o sea, no lo voy a poder modificar si lo arrastro hacia abajo, o sea, a medida vaya pasando, vaya generando el archivo, no lo voy a poder hacer dinámico, sino que lo voy a hacer como absoluto, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a crear? Le doy símbolo igual, digito la palabra, pero entre comillas, o sea, adentro de comillas, GP01, porque eso me indica que es un valor textual. ¿Cómo se llama este símbolo que aparece ahí? ¿Cómo se llama? Ampersand. Ampersand, ¿verdad? O es la I para los contadores, dicen por ahí. Entonces, le coloco el símbolo ampersand, abro comillas nuevamente, el guión medio, comillas, ampersand, o sea, por cada texto que yo vaya a digitar, lo voy a anidar con el ampersand. Abro comillas, le pongo número de lista 01, porque el formato viene con dos números, ampersand, comillas, perdón, ampersand, punto, ampersand, guardado. Ampersand, comillas, punto, ampersand, comillas, Miguel. Cierro comillas. Y miren, acá me ha hecho la estructura que yo tengo de este código. O sea, de ese formato que yo quiero trabajar en un X documento. Digamos acá, aquí es absoluto, porque si yo lo arrastro, no me va a generar nada, porque tendría que volver, o sea, como aquí está digitado textualmente, lo que me va a aparecer siempre es GP01 y un medio guardado Miguel. ¿Qué sucede? Que para volverlo, ¿cómo decirles? Volverlo dinámico, voy a hacer lo siguiente. Bueno, ¿se comprendió esta parte de acá? Ok. Voy a resolver el otro, les voy a dar el tiempo para practicarlo y nos vamos a quedar hasta aquí. Y mañana vemos texto y su sustituir. Entonces, voy a crear esta misma estructura, miren, de dos formas. La voy a crear digitando la información y a la vez utilizando la función, y en la otra celda lo voy a hacer utilizando la función concatenar. Aperturo el símbolo igual, en vez de digitar la palabra GP01, le voy a dar clic en la celda, ¿verdad? En la celda, aquí no sé por qué me está seleccionando aquí arriba, si le estoy dando clic acá, M31, le voy a dar el símbolo ampersand, y así voy trabajando. Miren, ampersand. Quiero que tengan, que sean bastante observativos en lo que voy a fallar. Ampersand. Quiero que me identifiquen el error en el que he fallado. Ampersand. Y acá. Me ha creado el mismo formato o similar, solo que acá, si yo tengo otro nombre, le doy control, le doy clic derecho, copiar. Le doy clic derecho, le pegar como fórmula y ya me, como está dinámico o relativo en base a las
a las celdas, ¿verdad? La ubicación de las celdas es lo que ha hecho es brincarse a M32. Lo podría arrastrar, miren, lo podría arrastrar, me va a dar lo mismo, lo único que yo pierdo el formato, por eso que ocupo el pegado por fórmulas. Pero bien, ¿qué notan que está pendiente acá o que le hace falta el formato? ¿Qué notan? ¿Qué notan? Las comillas. Las comillas, ¿por qué? ¿Qué pasa con las comillas? Vean cómo es el formato acá, aquí arriba. Y vean lo que yo obtuve como resultado. ¿Qué le ven de diferente? En el número de lista falta el 0. El 01, ¿verdad? Con lo que, por lo menos con lo que yo les he enseñado hasta ahorita, todavía no lo pueden hacer. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ubicar la celda O31 acá, miren, O31. Y le voy a poner comillas, 0, comillas. Y le voy a poner el símbolo ampersand. Y ahora, si ya me deja el 01, pero el problema se va a dar cuando yo tenga una persona que tenga el número de lista 11, por ejemplo. Me va a dejar 0111. Entonces, esta configuración que yo he dejado acá con este dato, porque este dato es como algo absoluto, me va a funcionar solamente del 1 al 9. Cuando yo comience con el 10, ahí sí tengo que eliminarle este valor que está acá, esta parte que miran aquí en la barra de fórmula. ¿Me explico con eso? ¿Lo logran ver? ¿Sí? En este caso, para respetar el formato, ¿verdad? Si no le genera ningún problema, sí déjenlo, pues, o sea, no hay problema. O para no complicarse la vida, lo que podrían hacer es esto, miren. 0 con 3 dígitos, ¿verdad? Cuando lleguen al dígito 11, bueno, aquí generaría el cuarto, pues no, entonces no hay, hasta ahorita no hay forma de solucionarlo con lo que les he explicado. Esta es la segunda forma de hacerlo con concatenar, ¿verdad? Vamos a hacerlo con la fórmula. Me voy acá, busco la función concatenar, le doy ir, acá la tengo, y solamente la voy a hacer acá, miren, le estoy dando clic. Clic, clic, con el cuidado de que seas todo en la misma fila, ¿verdad? Clic, miren, aquí me está dando los resultados, de todos modos. Clic, si ya no me alcanza, le doy tab. Sería el punto, ¿verdad? Clic, y acá, René, y le doy aceptar. Acá, como tiene el nombre concatenar, como tiene el nombre la función concatenar, no necesito poner el símbolo ampersand. En cambio acá, como es una fórmula, si le pongo el símbolo ampersand. Yo prefiero esta, porque cuando hago fórmulas demasiado grandes, la palabra concatenar, aunque no lo crean, me consume, o sea, me dificulta muchas veces cuando quiero encontrar una modificación o quiero encontrar un error, porque me confundo tanto. Entonces, a mí me parece más esta. Pero aquí, caemos nuevamente en el error que no tengo el dígito 0. Entonces nos vamos a O33. Vamos a ver si me funciona aquí. Y le voy a poner 0. Punto y coma. No le pongo el ampersand porque le menciono nuevamente. Ya tengo el nombre de la función acá. Y ya solucioné que cumpla con los dos dígitos. Solo lo separo por punto y coma, porque aquí no necesito el ampersand. ¿Por qué? Porque la función concatenar ya me está diciendo que todo lo que meta aquí lo va a concatenar. Con la excepción de que si llego al código 11, esta fórmula habría que eliminarle el 0 que está acá. ¿Me explico con esta función concatenar? Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Entonces, miren, acá lo puedo arrastrar y me funciona, solo que aquí pierdo el formato. Entonces le hago copiar, clic derecho, copiar como fórmula y ya puedo, o sea, este primer método que tuvimos acá para un solo datos, no hay problema, ¿verdad? Pero imagínense que tengo que concatenar 10,000 datos en una base de datos, mejor ocupo o este método que les acaba de enseñar con ampersand o con la función concatenar.
¿Sí? Porque ahí solo le dan clic y se va a ir hasta abajo para buscar toda la concatenación. Ok, entonces, vayan aprendiendo cómo usar todas estas funciones, ¿sí? Coincidir, concatenar, texto, sustituir. Más adelante vamos a aprender índice, porque todas esas ya después las vamos a potenciar con otros resultados que nos va a ayudar a dar mejor, a facilitar un poquito mejor las tablas y los resultados que vamos a dar cuando queramos utilizar la combinación de ambas de ellas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Tienen preguntas? ¿Estamos bien hasta acá? Por el momento todo claro. Perfecto, ok. Bueno, si no hay más que discutir, pues les agradezco la atención. Recuerden, avancen con la plataforma. Eso es su ponderación del 90 al 95%. Y primero Dios, nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Descansen. Gracias, feliz noche. Feliz noche a todos y todas. Buenas noches. Buenas noches. Dios, Yajaira. Dios, Esmeralda. Feliz noche. Feliz noche, Erika.